Amigas y amigos, reciban un saludo gaitero desde la ciudad de Houston para todos ustedes en este momento tan especial, en este día tan especial, donde estaremos llevando las gaitas, las mejores gaitas del colosal Ricardo Cepeda. Queremos decirle que es por primera vez que experimentamos con la gaita zuliana, la gaita venezolana, a través de un live stream, a través de un en vivo online. Como todos ustedes saben, compraron su código, pudieron entrar para ver este evento, este espectáculo que Ricardo Cepeda le tiene esta noche. Vamos a estar leyendo comentarios de la gente que va a estar escribiendo a través de YouTube, a través de la cuenta, el código que pudieron comprar. Y de una vez vamos a dar la bienvenida. Vamos a leer primero los comentarios. Tenemos gente de Orlando, de Chile, de Ciudad de México, de Charlotte, de Hermosillo, del Rye Beach, de Idaho, de Tampa, por supuesto de Venezuela, de Houston, de Chile, también lo dijimos. Por ejemplo, David Enríquez, en el cumpleaños de mi hermano Darvis Enríquez, saludos y éxitos a David Enríquez. A todo ello lo vamos a estar saludando en este momento tan especial para la gaita venezolana, la gaita zuliana. Acompañado de nosotros, la agrupación Congazón, queremos dar la bienvenida al colosal Ricardo Cepeda. Con el aplauso, muchachos. Bienvenido, hermano. Gracias, 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 Javier. ¿Cómo estás? Gracias, bien, ¿y tú? Aquí gracias, estamos. Muchas gracias, hermano. Gracias. Bueno, como ya lo dijo Javier, estamos preparados. Yo creo que es primera vez, y eso es parte de la historia de la gaita, que retomemos estas herramientas que tenemos a la mano, que son en la parte tecnológica, para llevar la gaita al hogar de todos ustedes. Y gracias por ese apoyo, por conectarse y estar siempre con nosotros allí apoyando nuestra gaita. Por supuesto, estaremos interactuando y saludándolos a todos ustedes. Bueno, tenemos bastante trabajo por delante. Estos son los muchachos de Congazón. Véanlos bien, son excelentes gaiteros y que están con nosotros, oye, para entregarse de amor y en carne a nuestra gaita zuliana. Vamos a trabajar. Eso es. Nacido en esta tierra bajo el más ardiente sol, mi alma de cantora ya se aferra, blandiendo cual blasón mi voz la clama, derramando en mi pueblo el corazón. Del pentagrama musical, eso, del Zulia canta Ricardo, porque en mi garganta cargo siempre un bambú con un bar. La décima de palma y una lancita de arma. Y gaita tradicional, el pentagrama musical, ¡ja, ja! Del Zulia canta Ricardo. Un bambuco, una gaita y una hermosa serenata. Y a mí una gaita, muchacho, quiero cantar. ¡Eso es! Dicen que aprendí a gaitear en la herramada casera, donde oía mamá abuela gaitas muy buenas cantar. Dicen que aprendí a gaitear en la herramada casera, donde oía mamá abuela gaitas muy buenas cantar. El pentagrama musical, eso es, del Zulia canta Ricardo, porque en mi garganta cargo siempre un bambú con un bar. La décima de palmar y una lancita de Armando, porque mi vida es cantar. Cantar, cantar, plenamente satisfecho, eso que brota en mi pecho. Mi gaita tradicional, del pentagrama musical, del Zulia canta Ricardo. Un bambuco, una gaita y una hermosa serenata. Y aquí en el barrio una gaita, muchacho, quiero cantar. Yo quisiera recordar las noches de serenata, de bambucos y de gaitas que canto el Monumental. Yo quisiera recordar las noches de serenata, de bambucos y de gaitas que canto el Monumental. El pentagrama musical, ajá, del
Zulia canta Ricardo. Porque en mi garganta cargo siempre un bambuco, un bal. La décima de Palmar y una danzita de Armando. Porque mi vida es cantar. Cantar, cantar, plenamente satisfecho es lo que brota en mi pecho. Mi gaita tradicional, el pentagrama musical. Del Zulia canta Ricardo. Un bambuco. Muchachos, quiero cantar. ¿Te acordás, hermano? Adiós, Elena. ¡Wow! ¡Qué cosa tan buena! ¡Qué bueno! Seguimos, Ricardo. Seguimos. Con la gaita, vamos. Allá en la plaza, bajo la luna, un negro canta. Gemido. No es para menos porque el gran bardo se ha ido, entristecido para no volver jamás. En su cantar quiso brindar gran serenata a su chinata, a su pueblo y a su mamá. En su cantar quiso brindar gran serenata a su chinata, a su pueblo y a su mamá. Una inmensa serenata, la emoción intensa y grata, con esencia maracucha, aquel negro emocionado que no cesa de cantar, es el que lleva tatuado en el pecho un cardenal. En la plaza bajo la luna un negro canta. Así es. Y se levanta murmullos como gemidos. No es para menos porque el gran bardo se ha ido. Hizo brincar gran serenata a su chinata, a su pueblo y a su mamá. En su cantar hizo brincar gran serenata a su chinata, a su pueblo y a su mamá. Mi Maracaibo adorado dice con voz melodiosa, el alma se me destroza al verte tan mal pagado. Las gaitas que te dejé reclamantes angustiosas no lograron mayor cosa, parece que fracasé. Allá en la casa bajo la luna un negro canta y se levanta murmullos como gemidos. No es para menos porque el gran bardo se ha ido, entristecido para no volver jamás. En su cantar quiso brindar gran quiso brindar gran serenata a su chinata, a su pueblo y a su mamá. Cuando empieza a aparecer la estrella de la mañana, alegre, fresca y lozana, quiere desaparecer. Y con el bello lucero también se fuma la voz, diciendo no digo adiós, sino un eterno hasta luego. Allá en la plaza bajo la luna un negro canta y se levanta murmullos como gemidos. No es para menos porque el gran bardo se ha ido, entristecido para no volver jamás. En su cantar quiso brindar gran serenata a su chinata, a su pueblo y a su mamá. Cosa tan buena. Bella gaita, bella gaita. Seguimos. Hermosa, vamos, seguimos. Fresca es
está la madrugada y en la aurora maracucha una inmensa voz escucha. Es el bardo que en parranda cantando sus gaitas anda, deleitando a quien lo escucha. Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha una inmensa voz escucha. Es el bardo que en parranda cantando sus gaitas anda, deleitando a quien lo escucha. La bruma reblandece Maracaibo cuando duerme, y taciturna desprende el aroma de su arcano cuando no brillan de ver que la imagen de aquel zuliano. En la aurora se agiga, se levanta y a su terruño le ofrece su corazón en la mano. Con rumbo firme al ocaso proyecta el sol su agonía, la voz le apaga y el día muere vagando cual duende. De nuevo la ciudad duerme con el bardo en su regazo. Con rumbo firme al ocaso proyecta el sol su agonía, se levanta y a su terruño le ofrece su corazón en la mano. La luz nace y la mañana interrumpen y el ensueño, la voz creo que fue un sueño, pero hay un misterio grato, dejo olvidado su cuadro debajo de mi ventana. La luz nace y la mañana interrumpen y el ensueño, la voz creo es un sueño, pero hay un misterio grato, dejo olvidado su cuadro debajo de mi ventana. La luna resplandece Maracaibo cuando duerme, y taciturna desprende el aroma de su arcano cuando lo obliga a temer que la imagen de aquel zuliano. Se levanta y a su terruño le ofrece su corazón en la mano. Ah, hermosa gaita, de verdad. Qué bueno. Dígalo, Javier. Otra gaita hermosa es Mi Nostalgia. Vamos a hacerla, Ricardo, para toda la gente que está viendo. Claro que sí. Maracaibo, tierra amada, desde que de ti salí, a cada instante te añoro, me paso el tiempo pensando en ti. Encuentro de un balón gaitero
de Simón García. Qué cosa tan buena. Muy bien, seguimos. Tenemos por aquí, a ver, unos comentarios. Y tenemos gente que nos escribe desde Austin, gente conectada también, desde Houston, desde Charleston. En Singapur también tenemos gente, en Miami, en Washington, en Valencia, Venezuela. Saludos a todos. Argentina también, allá tengo un hijo también. En San Petersburgo, en Sarasota, también en Atlanta. Saludos para todos. Gracias por ese apoyo. Acuérdense que, bueno, por familia podemos tener como 5 personas viendo el televisor, viendo la tableta, en fin, el medio que tengan. Serán como, ¿qué? Como 1.500 personas, 2.000 personas que estarán ahorita conectadas, viéndonos, viendo el espectáculo. También saludos para Mariela Gómez Medina, y así se le da la bienvenida pues a la gaita en esta casa. Así es, bravo, qué cosa tan buena. ¿Qué más tenemos por ahí, Angelita? Ah, bueno, sí. Tenemos por aquí también, como siempre, la gente apoyándonos. Tenemos a nuestros queridos hermanos, los sponsors, a Quintero Insurance. Tenemos saludos para Sol Ángel, para Daniela Quintero, que son dos hermanas que saben muchísimo de seguro. Ellas le van a usted asesorar en la parte de seguridad y le van a decir cómo adquirir también una cobertura complementaria y usted va a estar seguro. Así que gracias también a Quintero Insurance, porque siempre en todas las actividades que nosotros tenemos sociales, nos están acompañando y apoyando. Gracias. También quiero anunciar que el próximo show será en Orlando, el próximo sábado 7 de noviembre. Estaremos por allá celebrando mi cumpleaños, porque yo cumplo años el 8 de noviembre. Así que amanecemos el Día del Gaitero festejando. Y también estaré en ese sitio el 12 de diciembre en Orlando, Florida, en Electronic Lollipop. Allá vamos a estar con los muchachos, los parranderos. Qué cosa tan buena. Así que muchísimas gracias. Bueno, seguimos, Javier. Claro, Ricardo. Dígalo, señor director. Para todos los presentes, cantemos con alegría. Les echaré este pañuelo. Digamos el parrandón. En esta ronda cual cielo de la gaita de Occidente. Alza la voz negra mía para beber mucho ron. Ay, qué bueno. El parrandón. Qué grande. El parrandón. Sabroso es el parrandón. En esta ronda cual cielo. Qué cosa tan buena. Seguimos.
este bellísimo tema. Vamos. Reina Morena. Y hoy, 18 es Día de la Virgen, de nuestra Chinita. Mi corazón es un templo donde una virgen se adora. Mi pecho más la tesora si lejos de ella me encuentro. Mi corazón es un templo donde una virgen se adora. Mi pecho más la tesora si lejos de ella me encuentro. Bajo una lluvia de flores se pasea una princesa y San Juan de Dios le reza cántico de poesía. Yo la vi que sonreía placentera y satisfecha. Con la Virgen. Patrona de los
Seguimos. Mi hermano. Mi hermano. Seguimos con los comentarios. Tenemos por allí la gente de West Palm Beach, allá en Miami, que nos escriben también y que están conectados. También Júpiter, la gente de Ibarra, Ecuador, qué cosa tan buena, en Dallas. Prontamente estaremos yendo a Dallas también. En Brasil, está la gente también. Mira, en Brasil, chicos, la gente allá, en portugués, mira, qué gente tan buena. Bueno, y la gente divirtiéndose allá un montón, en New Orleans también, en Atlanta nuevamente, la gente hace sus comentarios. Gracias por el apoyo, de verdad que sí, a todas esas familias, amantes de la gaita. Me imagino que son muchísimos venezolanos que están conectados también y que están haciendo vida pues, en diferentes partes de Estados Unidos y del mundo. También saludos a Icho en Santiago de Chile. Qué cosa tan buena. Dice Estrada Houston, mexicanos con corazón gaitero. Oye, cómo me gusta eso, qué bueno. Bienvenidos los hermanos mexicanos. Ay, nomás a los caballos. Perdón, bueno, me están pasando por aquí, ahora llegan los comentarios y los saludos por aquí en forma digital. A ver, tenemos saludos para Huertrudich. Huertrudich, oye, comidas ricas, el 100%, qué cosa tan buena. Son artesanal, pero son criolla y tradicional, son tradicionales. Es de la cocina criolla ya vernácula maracucha, para que la gente pueda probar, bueno, de tu terruño, hecho con sabor. Ese es su eslogan. Cuando usted vea a Gertrudis preparando los bollitos pelones, los play, ay, Dios mío, que volverse loco con esto. También De Todito en Texas, así nos encuentras por nuestro Instagram, en De Toditos, De Todito en Texas, así es. En Instagram y en Facebook, por las redes tienen nuestro contacto. Somos emprendedores en Katy y que se encargan pues de poner en la mesa la mejor comida venezolana que tanto gusta a, bueno, son por lo menos tequeños, pasteles, empanadas, mandocas, yoyos, papitas. Ya lo saben, no lo olviden. Dígalo, muchísimas gracias. Ricardo, ¿quién tuviera un revólver? Bueno, sí, ¿quién tuviera una pistola? Me preguntaron, muchachos, ¿qué voy a hacer yo con una pistola? Yo la vendo y me compro una caja de whisky. Bueno, seguimos, muchachos, para que le pongamos alegría. Dedicada a mi hermano Renato Aguirre González. Con el permiso de Dios, vengo a agradecerte a vos las gaitas que me cantáis. De parte de mi chinata traigo un mensaje de luz, de su bella excelsitud en mi vida espiritual. Quiero agradecer eso a mi hermano y darte las gracias, Renato Aguirre, por tantas gaitas que tú me hiciste. Valeras de gloria. Mi hermano, yo aquí en el cielo me siento alegre.
felicito, muchachos, ¿eh? Están demostrando lo que son. Qué cosa tan buena. Puro maestro de la gaita. El furrero no vino porque salió a las 8 de la noche del trabajo, pero ya debe estar llegando. Muy bien. Seguimos, muchachos. De mi compadre Astolfo Romero. Los alegres albores del diciembre sin igual. Lo venimos a evocar como en tiempos anteriores. Cuando los gaiteros ciegos, parranderos de excelencia, lo cantaban con esencia, gaita de sabor añejo. Los alegres albores del diciembre sin igual. Iban muchachas hermosas a cantar con los gaiteros y bailaban con esmero aquellas piezas preciosas. Los alegres albores del diciembre sin igual, los venimos a evocar como en tiempos anteriores. Cuando los gaiteros viejos, parranderos de excelencia, nos cantaban con esencia, gaita de sabor añejo. Los alegres albores del diciembre sin igual. Esa que interpretamos le pertenece a Astolfo Romero y esta que viene es de Renato Aguirre González, el bambú, vámonos. Un bambuco y una serenata le dieron vida a un amor.
buena. Abraham, Margarito, los estoy casando desde aquí. Ahí están, ¿ves? Y vos también, Carlos Luis. Aleluya, la gaita quiero. Aleluya, la gaita adoro. Aleluya, es el tesoro. Aleluya, Maracaibero. Aleluya, la gaita. Aleluya, la gaita adoro. Aleluya, Maracaibero. Nuestra gaita regional. Allí tenemos saludos para Nazarenas y sobrinas a Venecia, para Nazareli y para mi sobrina Venecia, también para Vicky que están en Chile, también para mi hijo Carlos Alberto y familia en Chile, dice por aquí, pero Carlos Alberto está en Argentina. Bueno, mi hijo, no, ese Carlos Alberto debe estar en Chile, entonces. saludos y mi respeto y mi cariño. Gracias por el apoyo, gracias por estar conectados. Bien. Ceuta. Ok, vamos para el pueblito aquel de agua, ¿se acuerdan? Ceuta. En tus playas navegué en una linda canoa. A Ceuta puse la proa y en Ceuta yo me quedé. En tus playas navegué. Se va a acabar, pues lo tienes marginado. Ceuta, ya te han borrado de aquel
los que le han dado vida a este mi querido pueblo. Existe un pueblo situado allá en la costa oriental, parece se va a acabar, pues lo tiene marginado, pero Campiña te han borrado de aquel mapa nacional. Ay, ay, ay. Existe un pueblo situado allá en la costa oriental, parece se va a acabar, pues lo tiene marginado, pero Campiña te han borrado de aquel. Este pueblo marginado reclama pronta justicia y desea la noticia que en cuenta va a ser tomado. Este pueblo marginado reclama pronta justicia y desea la noticia que en cuenta va a ser tomado. Si es un pueblo situado allá en la costa oriental, parece se va a acabar, pues lo tiene marginado, se utraquilla que ha borrado. Parece se va a acabar, pues lo tiene marginado, Ceuta y ya te han borrado de aquel mapa nacional. Ceuta, mi pueblo bonito, con sus hermosos parajes, debe cuidar su paisaje, manglares y parrafitos. Ceuta, mi pueblo bonito, con sus hermosos parajes, debe cuidar su paisaje. Se va a acabar, pues lo tiene marginado, Ceuta a ti ya te han borrado de aquel mapa nacional. Ay, ay, ay. Es un pueblo situado allá en la costa oriental. Qué cosa tan buena. Ese se va a acabar, pues lo tiene marginado, Ceuta a ti ya te han borrado de aquel mapa nacional. Eso. Muy bien, muchachos, qué cosa tan buena, los felicito. Este conjunto está conformado por excelentes músicos y maestros gaiteros que son importados desde el estado Zulia. Tenemos en el contrabajo tenemos al maestro Edwin Pulgar, el que se la sabe toda. Ya lo tenemos, saludos para él. En la parte armónica tenemos, en la parte de la armonía también tenemos en el piano Alejandrito, que nos está dirigiendo musicalmente. Alejandrito, le decíamos al pollo, pero bueno, ya está gallo, ya no está pollo. A nuestro querido hermano Germancito Ávila, hijo del el látigo de la gaita, también excelente pianista, egresado de la única de la universidad. Tenemos en las congas a nuestro querido hermano. Ah, perdón, un chico en el 4, en la parte armónica. No lo vi. Orlando, está ahí delgado, ¿viste? Está ahí delgado. A nuestro querido hermano Orlando, excelente cuatrista, de verdad que sí. Él nos ha acompañado en otras oportunidades y es un maravilloso cuatrista. De verdad que sí. Bueno, y también aquí en la parte de la conga tenemos a nuestro querido hermano Anemesio. En la conga y coros, a Larry, mi socio en la agrupación. Muy bien. En la tambora y coros. A tu compadre allá, míralo. Está bonito hoy, ¿no? Mi compadre Platillito. Y tenemos a Ricardo también acompañándonos en el coro Tocayo Tuyo. Oye, qué bien. Ricardo, bienvenido, hermano. Yo sí decía, bueno, ¿quién será este gordito que ando por aquí dando vueltas? Está rebajando, él dice que está rebajando. No, está bien, bienvenido, mijo. Sí, queremos darte las gracias. Hay que estar preparado. Bueno, no, hermano. Con razón te da las gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Bueno, sigamos que tenemos mucho trabajo por delante. Espero que la estén pasando bien. Mucha gente ahí conectada, muchos saludos. Y síganla pasando bien. ¿Cómo hacer los patacones? Los patacones que tienen preparados. Y, por supuesto, los tequeños y las bebidas espirituosas. Bueno, seguimos. La ranchería. La Maracaibo mía, hay música de parranda y toda la gente canta la gaita de noche y día. Y la Maracaibo mía, hay música de parranda y toda la gente canta la gaita de noche y día. Se escucha en la ranchería, sabor de gaita zuliana, si la noche se desgrana, se ve social la rabia. Sabor de gaita zuliana, y la noche se desgrana de ver social garabía.
ganó la ranchería de versos improvisados y el gaitero emocionado le canta la china mía. Se llenó la ranchería de versos improvisados y el gaitero emocionado le canta la china mía. Se escucha en la ranchería sabor de gaita zuliana y la noche se degrada de versos y algarabía. Tan sabrosa, chico. Comentarios de una persona. Karina Sánchez dice: está buenísimo el concierto. Qué buena idea para alegrarnos en estos difíciles meses. Aplausos. Es verdad, esto lo estamos haciendo también como una parte para que las familias que han estado pues en cuarentena y sabemos todo lo riguroso y que ha sido en varias partes la cuarentena, es también para que nos demos un relax de todos estos meses que hemos pasado con difíciles momentos, algunas familias que han perdido familiares, pero aquí estamos. Oye, para llevar la esperanza, llevar el amor. La oración siempre alivia esos momentos difíciles. Pues bien, seguimos. Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente, siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Es la tierra del Zuliano, un paraíso pequeño, donde todos son hermanos, desde el Guajiro al Costeño. Es la tierra del Zuliano, un paraíso pequeño, donde todos son hermanos, desde el Guajiro al Costeño. Cuando voy a Maracaibo, empezó a pasar el puente, siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Chinita y Papá Dios andan por el Saladillo, paseando bajo su sol, que les da todo su brillo. La Chinita y Papá Dios andan por el Saladillo, paseando bajo su sol, que les da todo su brillo. Cuando voy a Maracaibo y empezó a pasar el puente, siento una emoción tan Zuliano que siente su terruño en lo profundo, le parece que su gente es la mejor de este mundo. Todo Zuliano que siente su terruño en lo profundo, le parece que su gente es la mejor de este mundo. Cuando voy a Maracaibo y empezó a pasar el puente, siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Siento sin querer estoy llorando.
Tenemos comentarios de una persona también por aquí. Luzmila Mavares. Saludos desde Yonville, Luisiana. Conectados en familia. Hasta mis nietos están bailando. Salúdame, porfa. Cómo no, Luzmila, un abrazo para ti y toda la familia. Vuelvo a la vieja casa y la callejuela, donde feliz hace mis primeros días. En el estrado hay un santo con una vela, mi guitarra y mi cuatro están todavía. En el cuarto la mata y los carricochos, y una carta de amor en viejo papel. Hay unos cuantos discos en de viejos tambos que cantó Carlos Gardel. El barrio de mi Saldanza, donde viví a plenitud, donde transcurrió mi infancia, mi niñez, mi juventud. Por inquietud y embriagado mi añoranza, regreso con la esperanza de pasar mi selecto. El barrio de mi Saldanza, donde viví a plenitud, donde transcurrió mi infancia, caminando tropiezo con los recuerdos y lo añejo me invade con su fragancia. Hay uno que otro amigo de aquella infancia, y quien fue mi maestro viejo y enfermo, aquellos parroquianos y personajes, los de la idiosincrasia del buen zuliano, los que sean más amenos los cotidianos. Hoy han cumplido su misión y están de viaje. El barrio de mi Saldanza, donde viví a plenitud, donde transcurrió mi infancia, mi niñez, mi juventud. Con inquietud y embriagado de añoranza, regreso con la esperanza de pasar mi selecto. El barrio de mi Saldanza, donde viví a plenitud, donde transcurrió mi infancia, mi niñez, mi juventud. Esa chiquilla inquieta que fue mi amor, la que grabó en un árbol que me adoraba, la conseguí en el barrio y me la emoción, una perla de llanto rodó en su cara. Nos abrazamos fuerte con furia loca y juntos recordamos los amoríos. Recorrió por mi cuerpo un escalofrío, pues nuevamente probé la miel de su boca. El barrio de mi Saldanza, donde viví a plenitud, donde transcurrió mi infancia, mi niñez, mi juventud. Con inquietud y embriagado de añoranza, regreso con la esperanza de pasar mi selecto. El barrio de mi Saldanza, donde viví a plenitud, donde transcurrió mi infancia, con inquietud y embriagado de añoranza, regreso con la esperanza de pasar mi selecto. Elías Hernández, qué belleza. Bueno, Javier, saluda los comentarios. Claro que sí, Ricardo, claro que sí. ¿De dónde nos ven? Nos ven de Minnesota, de Nashville, de Ibarra en Ecuador, de Dallas, Brasil, El Doral, eso es en Miami, New Orleans, en Atlanta, acá en Houston también nos ven, y también a la gente de Venezuela. ¿Qué? No, manzanilla, dale vos. Manzanilla. Agüita. Manzanilla. Sí.
A propósito, gracias por la manzanilla. A propósito de diciembre. Muchachos, hacemos... ¡Eso! ¡Qué bueno! Cuando diciembre luce parrandero y el viento vuela cantando gaitas. Hoy, 24 de diciembre. ¿Cómo estarán los viejos? Nosotros aquí, tristes porque no estamos allá. Los amigos deben estarse echando unos traguitos. La vieja, el viejo, y nosotros aquí recordándolos. Es noche de Navidad y debiera estar feliz. Y ya ves que no es así porque no estoy en mi lar. No dejo de recordar mis viejos y mis hermanos. Y me siento tan lejano que quisiera regresar. Hace un derroche que impregna mi corazón. Eso. Me encuentro tomaracucho y armamos el parrando. Y oigo una gaita zuliana a lo lejos de la noche. Y se esparce hacia un derroche que impregna mi corazón. Me encuentro tomaracucho y armamos el parrando. Y armamos. Ponemos a cantar recordando a Maracaibo y es como a mi mente traigo gaitas del gran Colosal. Estamos imaginando la familia en reunión, por eso estamos cantando todos llenos de emoción. Y oigo una gaita zuliana a lo lejos de la noche y se esparce así un derroche que impregna mi corazón. Esperando y mamá dice llorando, mi hijo, feliz Navidad. Soy una gaita zuliana a lo lejos de la noche y se esparce así un derroche que impregna mi corazón. Gracias, Ricardo. Seguimos gracias saludando a la gente. Bueno, Jesús Briseño, salúdame a mi vieja Aurora en México, en Querétaro. Yo en Chile, que la amo, mi vieja querida. Fíjate, ¿no? La gente expresando su sentimiento de un país a otro. Qué bueno, excelente. Que esto haya servido como puente pues, para todos ustedes, los amantes de la gaita. Esta es la primera vez que la gaita utiliza esta herramienta, como lo dijimos al comienzo. Y oye, hay que tomar lo que tengamos a mano para que nuestro canto, que se ha hecho obra mundial, salió del Zulia para quedarse en toda la tierra. Hoy, en todo el mundo, hay conjuntos de gaitas. En todas partes que uno llegue, consigue pues conjuntos de gaitas tocando la gaita tal cual como se debe tocar. Muy bien, seguimos. Mi compadre, Ricardo Portillo, está viendo el programa. Culpa de haber nacido en esta tierra, ni que lleve por nombre Maracaibo, ni que el sol cada día se embriague de ella, que nativos y extraños se desvivan por mi ciudad, generosa y atractiva, por ella damos la vida, lo sabe Chiquinquirá. Es Maracaibo. Que la añora, el que llega aquí
El que la conoce sabe que tiene un mágico encanto y que si la quiere tanto es porque en su corazón cabe. El que la conoce sabe que tiene un mágico encanto y que si la quiere tanto es porque en su corazón cabe. Es Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo es otra cosa, lo sabe el que vive en ella. El ausente que la llora, el que llega aquí se queda porque esta tierra es hermosa. Es Maracaibo, Maracaibo es otra cosa, lo sabe el que vive en ella. El ausente que la llora, el que llega aquí se queda porque esta tierra es hermosa. Maracaibo es otra cosa, dijo la naturaleza. Tierra tan querida, la alegría es infinita, porque un día mamacita con amor me dio la vida. En mi tierra tan querida, la alegría es infinita, porque un día mamacita con amor me dio la vida. María Cepeda. Maracaibo, Maracaibo es otra cosa, lo sabe el que vive en ella. El ausente que la llora, el que llega aquí se queda, porque esta tierra es hermosa. Tan buena. Ay, Maracaibo, Maracaibo. Bueno, seguimos con la obra de mi compadre Ricardo Portillo, que desde Chile está conectado. Tenemos también comentarios de una persona que dice, el señor Julio César Reyes, un saludo para Rafael y Betty en su 50 aniversario. Ricardo desde Santiago de Chile, tremendo concierto. Gracias, hermano. Un abrazote para ti, para toda la familia. Seguimos. Alistate, Abraham. Por mis hijos el amor que siento es muy grande, pero ellos mismos me han dicho que no hay como el de la madre. Mis hijos son mi esperanza, tal vez mi continuación. Mi madre fue mi enseñanza y mi eterna bendición. Todo el que tiene una madre vive lleno de bondad, del amor y la humildad, y que de algo está seguro. Pero hay corazón más puro que el corazón de una madre. Madre, que por mi te preocuparas, si en
a usted, mi querido amigo, llévala siempre contigo y que Dios te la bendiga. Todo el que tiene una madre vive lleno de bondad, del amor y la humildad, y que de algo está seguro, que no hay corazón más puro que el corazón de una madre. Todo el que tiene una madre vive lleno de bondad. ¡Qué gaita tan hermosa! Saludo a todas las madres del mundo. Saludo para todas las madres del mundo. ¡Qué cosa tan hermosa! Gracias a mi compadre Ricardo Portillo. Seguimos. Ahora con esta obra también de él. El 90% de los venezolanos venimos de allí. Pero papá Dios y la divina providencia nos da la oportunidad de ir creciendo paulatinamente, físicamente, podemos crecer económicamente, pero hay algo importante en la vida del hombre que jamás se debe olvidar, y es por eso que nosotros decimos: yo vengo de la pobreza, de donde la vida es dura, de un ranchito sin pintura, donde existe la humildad. Siempre recuerdo a mamá con un rosario en la mano, rezando por mis hermanos a la Chiquinquirá. En mi rancho está la razón de mi existencia, una historia, una vivencia, una emoción familiar que llora cuando hay. Estaban esperando todos. Mi rechito, ¿qué hacemos ahora?
Bueno, con esta gaita de verdad que vamos a llegar al final. Hemos tratado de complacerlos a todos ustedes con el mejor repertorio que hemos escogido y preparado para esta noche. Es la última gaita que vamos a cantar por esta noche, ¿no? Ahora, cuando faltan noches y gaitas por cantar. Hay un comentario por aquí que dice de Migdio Rodríguez. Estoy en Maracaibo y de igual manera extraño la Maracaibo de años atrás. Lamentablemente toda mi familia vive en Estados Unidos y los extraño mucho. Un abrazo, Emilio, y gracias por escribir. Gracias por conectarte también. Bueno, seguimos. En todo tiempo, cuando a la calle sale tu reina, tu pueblo amado se ha confundido en un solo amor. Amor inmenso, glorioso, excelso, sublime y tierno. Amor celeste, divino y santo hacia tu bondad. Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo zuliano, tendréis que meter la mano y mandarlos al infierno. Madre mía, si el gobierno no ayuda al pueblo zuliano, tendréis que meter la mano y mandarlos al infierno. Comentario, Leonardo Martínez, otra, Gaby en la casa, otra, Francisco José R. Zambrano, otra. Y esto que es por vía online, ¿cómo será si fuera presencial? Es la gaita sandunguera, chiquinquira y cantatumbo
auténtica zuliana. Vamos a darle con ganas, no la dejemos enfriar, porque esto no va a durar acá. Por la mañana está la carita santo perita, bien dispuesta a sentar, ahí vamos todos a cantar esta auténtica zuliana. Vamos a darle con ganas, no la dejemos enfriar, porque esto no va a durar acá. Gracias mil.